kono bangumi wa Goran no suponsa no tikyu dio kurishimasu. Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a estar viendo el unboxing de las cartas de Pokémon que podemos encontrar en la cajita feliz, además de varias cartas que pudimos conseguir de destinos de Paldea, los sobrecitos chinos que llegaron a todo el país, a toda la Argentina, para que tu kiosco esté lleno de Pokémon a precios de locura. Así que vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. La buena Coca-Cola Cero, pero no es una cualquiera, es la versión Kuwait, la limitada. Sabe a cero, sabe a K-Pop, claro que sí, incluso nos dieron ahí unos stickers bastante copados. ¿Para qué? Para vos que sos fanática de las gaseosas que no saben a Coca-Cola, pero que saben a cosas, que saben a cosas coreanas. ¿Qué sabor? Tiene un sabor de fruta fantasioso con las letritas coreanas de Coca-Cola. Que es bastante ligero, además de ser cero, es súper mega épico ligero, pero tomándolo frío te va a súper servir. Ahora sí, después de este auspicio no esperado, vamos a ver qué cartas tenemos en la cajita de Sprite Gatito, porque en la cajita feliz cada uno de estos vienen con 4 cartas especiales de una mini colección donde te puede salir Pikachu o te pueden salir algunas otras cartas raras. Vamos a ver, además de un tazo para jugar con los diferentes puntajes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Todo lo que vemos acá atrás. Un megatazo ya rectangular, ya no es circular como la moneda de la vez pasada. Pero bueno, veamos si nos sale un Sprite Gatito y para qué es este código QR. Sácale una foto, pásale tu celular encima, a ver qué puedes conseguir. Abrimos por acá, con la sonrisita feliz. Lo que sí, chicos, técnicamente este es un unboxing, pero las cartas que te vamos a mostrar después no es un unboxing porque nos mató la ansiedad y lo abrimos en el camino. Vamos a ver, les voy a mostrar qué cartas salieron en esos sobrecitos desde Destino de Paldea para que vean qué pueden conseguir. Bueno, arrancamos viendo el sobrecito de Combate Express. Cada uno de estos sobrecitos viene con 4 cartas de juego adicionales, muy copado, impreso en un papel que no es el metalizado, pero es de buena calidad. Del lado de atrás tenemos también lo mismo. Conviértete en entrenador Pokémon y desafía a tus amigos y familiares con el Combate Express, el juego de cartas coleccionables. Hazte con todos, te dice. De Pokémon Company, con toda la información de Pokémon Internacional. A ver qué más tenemos en la cajita. Dentro lo abrimos y tenemos el papel de reglas de cómo jugar con tu Megatazo. También había uno de Pikachu y también habían otros más. Tirás el megatazo y dependiendo si te sale arriba o abajo, dependiendo de dónde señale, es medio raro. La punta que toque tu carta es el puntaje con el que van a pelear. Cada una de las cartas tiene los diferentes puntajes divididos y el que tenga más puntajes gana. Si te sale arriba es el puntaje más alto, si te sale abajo es el puntaje más bajo. Está bien, eso está bien. Es como para que puedas jugar con todas las cartas que tengas sin importar que no estés jugando Pokémon. Solamente estás jugando con puntajes. Y por dentro tenemos una tarjetita. Una tarjetita de tu pato favorito. ¿Serán de diferentes personajes? ¿Serán coleccionables? Y puedes tener un minijuego acá para tu tablet o para tu celular con este código QR. A ver si lo hacemos más lejos, más cerca, más lejos, más cerca. Sí, va a haber. Y la carta está hecho de cartón, pero está muy lindo, está muy bien logrado. Tenemos a Sprite Gatito con los diferentes puntajes de tu carta Pokémon. Así que puedes ir coleccionándolas todas o, no sé, capaz alguien las venda por separado, lo cual sería muy copado. Siempre que no la estén vendiendo más alto de 1500 pesos, porque si no, no te conviene, muchacho. Te lo decimos porque ya pasó el año pasado cuando salieron las otras de Combat Express. No te conviene estar pagando de más, para nada. Pero bueno, abrimos, tenemos los sobrecitos. Uah. Por dentro se siente el papel este resbaloso. Y la carta brillante que nos salió en esta ocasión, no sé si solamente hay una cada 4, es un Cetitan, la evolución del pequeño Cetodile. Cetitan tiene 180 puntos de vida, todo brillante con el ataque Martillar, placaje barrido que causa más de 200 de daño. A ver, este ataque hace 20 puntos de daño menos por cada contador de daño en este Pokémon. O sea que si tu Pokémon no tiene daño, le das 200, pero si tiene algo de daño, tu ataque es un poco más débil, pero está muy copado. La siguiente carta es un Ciclizar con 110 puntitos de vida, tipo normal, con la técnica de gira que roba 2 cartas y ataque fugaz.
Después tenemos un Fiddle. Ah, hay muchos Fiddles, no te voy a mentir. Hay muchos Fiddles de diferentes dibujos en las últimas colecciones. Pero este tiene 30 de vida y con el ataque a pisonar. El siguiente que tenemos es un Kilowattrel. Un Kilowattrel con 120 puntitos de vida tipo eléctrico, con la técnica de buceo y estallido trueno que causa 140 de daño. Es la evolución de Wattrel, el pajarito eléctrico. Bueno, cuatro cartas bastante raras, ninguna de las que buscábamos ni esperábamos, pero están buenardas. Y recuerden, chicos, que si te salen cartas que no te gusten, las puedes intercambiar con tu amigo, claro que sí. A ver si podemos conseguir una Kirlia o un Pikachu con alguna de estas cartas. Pero bueno, ya viendo de la colección de Pokémon que puedes conseguir en tu cajita feliz en todo este mes en Argentina como en Latinoamérica, vamos a ver qué cartas copadas nos salieron en los sobrecitos de Destinos de Paldea. Wow, un montón. Que ahora vienen con algunas plásticas, unas brillantes que están tremendas. Ya la hemos visto de color plateada, ya la hemos visto doradas, pero ahora son multicolor. Ya vimos en videos anteriores, la de Urshifu, este Pikachu VMAX que nos salió, que fue tremendísimo. Pero esta nueva es otro Pikachu VMAX que tiene de fondo todos los sellitos copados de los tipos que hemos visto anteriormente en las cartas. Lo que sí, estas cartas brillantes siempre tienen cambiados los puntos de vida para que no sean exactamente iguales a las originales. Y no tienen, en esta nueva colección no tienen acá lo que son los ataques para que juegues con ellas, sino que es 100% para coleccionar y guardar. Nos salió también un Gengar VMAX, que este sí tiene los efectos. Un Samurott de Hisui Biastro, Dialga Origen Biastro, Orbital VMAX. Y con este Altaria X, que tiene 260 puntos de vida tipo dragón, con la habilidad de curación cantarina. Una vez durante tu turno, puedes curar 20 puntos de daño a cada uno de tus Pokémon. Bastante copado, con el ataque de pulso luminoso. También tenemos un Tapu Koko X, nos salieron repetidas. A ver, Mewtwo X también. Ferro Palmas X, este está tremendísimo. Con 230 puntos de vida, tipo eléctrico, es un Pokémon del futuro. Con las técnicas de prensa de brazo y gracias amplificadas. Estas cartas, por ejemplo, cuando son enviadas al cementerio, cuando son descartadas, hacen que tu oponente agarre dos cartas premios. Por lo cual, tu mazo puede ser puramente de estas cartas o lo puedes estar equilibrando con un Zekrom, por ejemplo, con 130 puntos de vida, con cortocircuito demoledor y trueno rabioso. Me encantan estas cartas de tus Pokémon legendarios. A ver, otra que no habíamos visto, un Ferrocuello, por ejemplo, también sale con 130 puntos de vida, sin color, una carta del futuro con rayo bariónico y cabezazo teledirigido. Este, por ejemplo, requiere 5 energías sin coloras, lo cual con energías dobles o con alguna triquiñuela puedes utilizar sus ataques poderosos. También sale un Porygon, a ver, Reptalada del pasado, está bastante buena. Un Armarouge X, también con 260 puntos de vida tipo fuego con la habilidad de armadura carmesí. Ferropolilla, que ya es la del futuro. Y a ver, también salió otro Bramaluna, un Bramaluna X de 230 puntos de vida del pasado. Este está bárbaro porque, ojo con esto, tiene la habilidad excavación frenética. Deja fuera de combate al Pokémon activo de tu rival. Si el Pokémon activo de tu rival queda fuera de combate de esta manera, este Pokémon se hace 200 puntos de daño a sí mismo. Es una locura. Este tiene 230 puntos de vida, pero por ese costo puedes bajar un Pokémon tremendísimo del oponente que esté recontracargado de energía o que cause mucho daño, así que te recontra sirve para tu masito del pasado. Vamos a ver que también salió un Furio Z, un Ferro Paladin X con 220 puntos de vida, tipo del futuro, también con partículas taquiónicas y cuchilla láser. Está buenísimo. Este ya de por sí, al entrar desde tu banca a tu estado activo, le causa dos contadores de daños a cada uno de los Pokémon de tu rival. Tremendo. Cofra Grigus X. Este lo vimos la vez pasada. Otro Colagrito. Un Gimmigold chiquitito con 70 puntitos de vidas. Este Pokémon del cofre que después se vuelve 100% monedas. Está tremendísimo. Garchomex. Otra Sarina X para tu... Mira, ya tenemos el playset de Sarina X. Una locurilla. Golisopot X está bueno. Está más o menos. Tiene 270 puntos de vida tipo agua. Pero no sé si lo pondría en el mazo. A ver, Wimpot. Acá tenemos Super Evolución. Otro Sidra. Kumpur. A ver... También nos salieron chiquitines como Black Book por acá.
o Nimble, también con 50 puntitos de vida, Surkits. Máquina técnica evolución, este le da la técnica de evolución que hace que elijas hasta dos de tus Pokémon en banca y puedas buscar en tu baraja un monstruo que evolucione de ellos. Una locurilla. Y por último otro tanque de energía potenciadora del pasado y otro muñeco de Snorlax. Para que puedas jugar con de todo con estas nuevas mecánicas de este último masito de Paradox. Pero bueno, esto fue todo. Esperamos que te haya informado, te haya entretenido y mirá el tamaño que son de estos poquetazos. Está buenísimo. Somos RCN, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato. Y nos vemos en la próxima ocasión, siempre refrescándonos con todo o yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, comentarnos y estar siempre del otro lado. Siempre. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no.